programa Pingendo. Recuerden que Pingendo es un programa para edición de páginas web, el cual lo descargamos y lo instalamos en nuestro equipo. Aquí está el programa Pingendo, vamos a ejecutarlo. ¿Qué debemos de tener en cuenta con esta aplicación? Este programa es de pago, por lo tanto, aunque lo podemos utilizar, la restricción esta es porque el programa permanentemente nos va a sacar ventanas y recordándonos pues que ojalá lo compremos, de tal forma que esa es como un poquito la incomodidad que nos causa, pero igual lo podemos utilizar. Tenemos una ventana aquí de saludo, la cerramos y cuando ya hemos trabajado previamente pues nos va a mostrar una ventana de proyectos que ya venimos trabajando, entonces como que asume el programa que nosotros vamos a seguir con un proyecto que ya teníamos. En este caso, pues vamos a cerrar y a trabajar con una página nueva. La característica que es fundamental en el programa Pingendo es el tipo de software que de aplicación que es. Recuerden que es una aplicación del tipo YCWIT. YCWIT es el acrónimo de What You See Is What You Get. Esto traduciría algo así como lo que ves es lo que obtienes. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de aplicación me permite ir diseñando visualmente y gráficamente en la pantalla, ¿sí? De tal forma que yo estoy realmente ya trabajando viendo lo que en últimas voy a obtener. Entonces, no tengo que escribir realmente el lenguaje HTML, que es el lenguaje, como ya sabemos, con el que se escriben las páginas. Sí se recomienda, obviamente, saber de HTML, porque en ciertos momentos pues podemos necesitar entrar allá, pero en general podríamos trabajar sin ese conocimiento. Entonces, lo que hacemos acá es inicialmente es ir a la opción File y vamos a darle aquí New Blank Page para una nueva página en blanco o con el atajo Control N. Lo primero es identificar las áreas de trabajo. Pingendo tiene un área central que es donde vamos a ir colocando los diferentes objetos, un área izquierda que es la barra de herramientas donde están todos los objetos que yo puedo disponer para la página, y un área a la derecha donde tenemos la estructura de la página y los diferentes objetos que se han insertado con sus respectivos atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo para explicar esto. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí de esta categoría texto, vamos a colocar, por ejemplo, este objeto, Display 3, que sería un título en ese tamaño. Lo arrastramos, lo traemos hacia la página y lo soltamos. Entonces vemos cómo Pingendo nos coloca esa sección allí. Si yo quiero cambiar cosas aquí, pues simplemente puedo venir directamente sobre el objeto, doy doble clic, puedo cambiar. Entonces observen que lo que estoy escribiendo allí responde a las características predefinidas de esa plantilla que he utilizado. Si de pronto yo necesito hacer algún cambio, entonces inicialmente lo debería hacer a través de los atributos que están acá en la parte de la derecha. Si, por ejemplo, si quisiera cambiar el tamaño de esa letra, entonces podríamos pasar a un atributo diferente, ¿sí? Miren, ahí está, 1, 2, pese a que estaba con una característica inicial, pues lo estoy haciendo un cambio, lo coloco allí. Si de pronto quiero jugar un poco con colores, entonces miramos qué atributos están disponibles. Tengo un atributo, un background, que sería el fondo, entonces por ejemplo podríamos probar. Si vamos aquí primary, vemos a ver qué pasa. Vemos que coloca en el fondo, que realmente el fondo es un área por detrás del texto, solamente un área dentro de ese toda
decisión de uno como diseñador qué colores utiliza. Que tiene mucho cuidado para no ir a de pronto colocar colores pues que no hagan una buena combinación y por lo tanto nos queda algo, incluso pues realmente no queda algo atractivo, sino que al contrario podemos hacer algo de pronto bastante desastroso. Tenemos atributos por ejemplo para el espacio, ¿sí? Atributos aquí en el texto que podemos desplazar, ¿sí? La alineación del texto, si yo lo quiero centrado, si yo lo quiero a la derecha, si lo quiero justificado, que sería al centro, y este no wrap, que es cuando el texto es bastante largo, entonces para mejorar la presentación en la forma en que se alinea. Si lo quiero hacer diferentes ajustes, pues entonces voy buscando, ¿sí? Por ejemplo ese, coloco la primera letra en mayúscula, estaba en minúscula, entonces lo pasamos. Size, que sería el tamaño de toda la área de trabajo, entonces, digamos si la quiero al 100%, si la quiero al 50%, bueno, y este es el alto, recuerden que width es ancho y height es alto. Ok, esa es digamos la forma de trabajar acá. Vamos a dejar esto por ejemplo en el formato en que estaba, vamos a dejarlo aquí, la alineación, vamos a dejarlo justificado y transformémoslo a, bueno, dejémoslo aquí, listo. Entonces al área de la derecha, entonces barra de herramientas, área central, área de trabajo, área de la derecha, área de atributos de los objetos. Si en algún momento necesito ver el código HTML, entonces puedo ir por acá, en la parte superior derecha dice code, o incluso acá en el menú, en la parte de view, está code. Esta ventana lo que hace es, esta opción, perdón, lo que hace es abrirme un pequeño editor con el cual también yo puedo trabajar. Si yo quiero, también puedo trabajar desde acá. Entonces miren que aquí está el texto, por ejemplo, de esa área. Si yo lo cambio aquí, ¿sí? En el momento en que yo escribo acá, miren, aquí ya aparece la parte del diseño de la página. Y si yo tengo un conocimiento de pronto avanzado en el manejo del lenguaje CSS, recuerden que vamos a colocarlo por acá, recuerden que CSS, que es Cascade Style Sheet, que son hojas en estilo de cascada, pues entonces voy a poder escribir código directamente para hacer los efectos que yo necesite. Pues usualmente para eso son estos editores, para